Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Austin y Ali. La serie fue creada por Kevin Coplow y Head Seyfert, escritores y productores de otras series de Disney Channel como Sony entre Estrellas y Jonas Los Ángeles. La producción para el primer episodio comenzó en febrero del 2011 y la serie se estrenó oficialmente el 2 de diciembre de ese mismo año, justo después de que Disney Channel estrenara la película de Buena Suerte Charlie. En el primer capítulo podemos ver un programa llamado The Helen Show, con H, el cual es una obvia parodia a The Helen Show, y hasta la presentadora del programa se expresa y baila de una forma muy parecida a como lo hace la verdadera Helen. Algunos sabrán que al momento de rodar tanto series como películas, se graban muchas tomas para crear una escena en particular, y después en el proceso de edición se trata de que esas tomas queden lo más secuenciales posibles. Pero nada es perfecto, y por ello de vez en cuando se escapan lo que conocemos como errores de continuidad. Y en el primer capítulo podemos ver algunos. Presten atención cuando a la abuelita se le sale la dentadura. Podemos ver que antes de eso Ali estaba tocando su cuaderno. Seguidamente muestran la dentadura y el cuaderno se ve solo, sin que nadie lo toque. Y justo después, cuando muestran a Ali, nuevamente podemos verla con la mano en el cuaderno, como que si nunca la hubiera quitado. También cuando Trish habla de su nuevo empleo en la tienda de magia, podemos ver que Ali deja su cuaderno casi al borde de la encimera. Pero después de que Trish hace su truco de magia, pareciera que el cuaderno se hubiera movido solo. Aunque bueno, digamos que eso formó parte del truco de magia de Trish. Y a ver, antes de continuar quiero aclarar que no estoy criticando la serie. Yo este programa lo vi y lo disfruté tanto como ustedes. Simplemente pienso que es interesante conocer esos pequeños detalles que a veces los encargados de la serie pasan por alto. ¿Ok? ¡Ok! Bien, continuemos. En Latinoamérica, la voz de Austin Moon es grabada por un actor de doblaje llamado Alejandro Grau, el cual también prestó su voz para Tony, el personaje de Jesse, para Dipper en Gravity Falls y para el Ranger Azul en Power Rangers Super Patrulla Delta. Y ahora, yéndonos a España, podemos destacar que la que hizo la voz de Ali fue una actriz llamada Laura Pastor, la cual también prestó su voz para Violeta, el personaje de Los Increíbles, para Jade en Victorious y para Sony en Sony entre Estrellas. En el episodio 3 podemos ver que la estantería donde están los violines tiene un pequeño cartel que dice H y K Instrumentos, haciendo referencia a los creadores de la serie. En un episodio los chicos van a la playa, y cuando Austin arranca la estrella de mar de la cara de Des, podemos ver que en los cambios de toma, la forma en la que Austin agarra la estrella cambia. En la primera toma, él solo la agarra de una punta, en la siguiente la agarra con la mano completa, después vuelve a agarrarla como antes, y en la última toma aparece otra vez con la mano completa. En un episodio se puede ver a un empleado de una empresa repartidora de paquetes, que tiene de nombre FedEx, una parodia de la empresa FedEx. Y por cierto, casi al final de ese capítulo, Des utiliza la misma vestimenta que se muestra en la intro de la serie. En un episodio aparece un artículo ficticio llamado MyTap, el cual curiosamente también se le hizo mención en un capítulo de Buena Suerte Charlie, llamado Battle of the Band, cuyo título pudo verse en un episodio de Austin y Ali. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En el episodio 16, cuando Austin está cantando Heartbeat, su brazalete se la pasa desapareciendo y reapareciendo. En el primer episodio de la segunda temporada se muestra un traje de pastel, el cual es de hecho el mismo traje de queso que Trish utilizó en la primera temporada, solo que obviamente decorado de otra manera. En un episodio muestran una revista llamada Shit a Bit, la cual es una parodia de Tiger Beat, una revista muy popular en Estados Unidos. Y a esa revista también se le hizo parodia en Jesse, solo que aquí le llamaron Leopard Beat. Esta serie tuvo un crossover de especial de Navidad con la serie Jesse, y para ese crossover se creó una intro mezclada de las dos series. Y tiempo después, la serie pudo tener un crossover con Agente Casey, El Mundo de Riley y Yo No Lo Hice.
En un episodio apareció Sofía Carson, mayor conocida por la película Descendientes. Lo curioso es que ella apareció en esta serie antes de haber participado en esa película, por lo que esta resultó ser su primera participación en televisión. En un episodio, Ali, Trish y Des se ponen a imaginar cómo sería la vida sin Austin. En esa imaginación, Des y Trish tienen una escena romántica, aunque lograr eso fue muy difícil. Rainy Rodríguez dijo en una entrevista que necesitaron más de 20 minutos para saber cuál sería la posición correcta para que los dos pudieran tener su escena del beso. En un episodio, Trish le logra conseguir a Austin el papel en una película, pero no sabían de qué se trataba, y Austin dice: espero que sea un musical, siempre he querido salir en un musical playero. Haciéndose referencia a sí mismo, ya que él recién había participado en Teen Beach Movie, y como dato adicional, en ese capítulo también aparece una de las actrices de esa película. En el episodio Fanáticos y Favores aparece Dwayne Wade, una estrella de la NBA. En ese episodio, Dwayne está obsesionado con Austin, y en su casa tiene muchas cosas relacionadas con él. También podemos notar que el tono de timbre de su casa es la canción de Austin llamada Heartbeat. Y vemos que tanto Dwayne Wade como Trish dicen palabras en español. Mi casa es su casa. Oh, you're bilingual too? Mi corazón te pertenece. Yeah, I only know the mi casa thing. Pero los otros personajes tampoco se quedan atrás, pues en algún momento ellos también han dicho algunas palabras en ese idioma. Hola señoritas, ¿cómo están? Estoy bien, ¿y tú? Lo siento mucho, mi amigo. En un episodio podemos observar que Trish agarra dos vasos, cuyas bebidas son de color verde. Pero seguidamente y como por arte de magia, una de esas bebidas se cambia a un color morado. Al comienzo de la cuarta temporada vemos que la intro de la serie cambió, pues los actores ahora se les puede notar con lo que sería su apariencia actual. Y el tema principal no solo es cantado por Ross Lynch, sino que ahora lo canta junto a Laura Marano. En un episodio aparece la cantante Becky G como estrella invitada. Y en ese episodio se menciona que el cumpleaños de Ali es el 29 de noviembre, que también es el cumpleaños real de Laura Marano. ¿Por qué no escogemos un día que no tenga un significado especial? Como, el 29 de noviembre. Es mi cumpleaños. En el episodio Misterios y Entrometidos hacen una parodia a Scooby-Doo. Austin sería Fred, Ali sería Daphne, Trish sería Vilma, Des sería Shaggy y la cabra sería Scooby-Doo. ¿Recuerdan a este actor que apareció junto a Rosling en Teen Beach 2? Bueno, él también apareció como bailarín en el concierto de regreso de Austin. En un episodio aparece Rico Rodríguez, de la serie Modern Family, el cual en la vida real es hermano de Rainy Rodríguez. En el último episodio de la serie nos muestran cómo es la vida de los personajes después de algunos años, donde vemos que aparece nuevamente el programa The Helen Show, el cual lo vimos en el primer episodio. Después pasan 10 años más y podemos ver que ya los personajes se han casado y tienen hijos. Al final se puede ver que Des tiene una camiseta que dice The End, marcando el final de la serie. Y ya en la última escena, Austin y Ali se despiden de nosotros tocándonos una melodía muy suave de la intro de la serie. Remember this one? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme, le envío un gran saludo a Omar, Bautista, Andy, Jerry Sart, Dustin y Ángel Castillo. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.